Buenas a todos, Rico al habla, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al capítulo siguiente de Final Fantasy X-2, Last Mission HD Remaster. Bueno, estamos en el capítulo 9. Hoy vamos a continuar desde el último nivel, chicos, nivel 36. Vamos a empezar este nivel. Hasta el 40, si es posible, ¿vale? No sé si... Supongo que sí, porque, bueno, los 5 niveles dan justamente en el 40, ¿vale? Y en el nivel 40, pues, vamos a... tener que luchar contra el siguiente jefe, que no sé cuál es, ¿vale? No me acuerdo ahora, sinceramente. Pero bueno, en este capítulo supongo yo que bueno, pues lo sabremos, ¿vale? Así que vamos a empezar por el nivel 36. Vale. A ver, un momento, no sé si podíamos mejorar algo, que va a ser que sí. Vamos a probar a subir el nivel a peluche, chicos. Tenemos en el inventario, a ver, el objeto patrón desastre, que era este. Sí, para sacar, bueno, cualquier atuendo que queramos, ¿no? El que nos dé la gana. Pues sí, vamos a sacar a este. Vamos a ver, ¿dónde está el peluche? Aquí. Vamos a ver, yo creo que sí, a partir del nivel 40, pues ya va siendo más aconsejable tener bestisferas de más nivel, ¿no? Por lo que pueda pasar, porque ya los enemigos evidentemente van a ser más fuertes. Con más nivel, pues evidentemente más fácil, ¿no? Para ir pasando por los niveles. Bueno, vamos a ver, quitar. Feel my power. Vale, nivel 4, perfecto. Más vida. Más vida y más estadística, supongo. Defensa física 16. Dos puntos, vale. La equipamos, bueno, 18. Al equiparla directamente sube 4 más. 4 puntos más. Perfecto. 90 puntos de vida, muy bien. So hot. Pues ahora sí, sigamos, chicos. Vamos a recorrer esto. Bueno, aunque aquí tenemos la salida para empezar del nivel. Vamos a... Vale. Una trampa ya, vamos a ver. ¿Y a quién he quitado vida? Ah, hay una. Bueno. Un momento, el manuscrito papiro de fusión se ha quitado. Se ha desintegrado, ¿por qué? A ver. ¿Por qué se ha quitado? No lo entiendo, supuestamente tiene que estar, bueno, mejor dicho, tenía que estar maldecido este objeto, ¿no? Pero, si no me equivoco, lo curamos de la maldición, a no ser que ese objeto, que por cierto era este, guía de liberación, pues, no lo haya curado, que va a ser eso, porque si ya se quita, pues, evidentemente ya sí. No lo cura ese estado, pero bueno, entonces no sé para qué es ese manuscrito, no lo entiendo. En fin, vale, estamos encima de un... Bueno, de dos, mejor dicho. Patrón desastre, por dos. Perfecto. Más nivel para la peluche. Chicos, vamos a aumentar todo el nivel que se pueda a esta bestisfera. A ver. Vamos a matar a uno rápido. Espérate. Mejor aún, vamos a... alejarlos, a los dos. O a uno de ellos, no sé si al otro. A ver. No, a uno solo, bueno. Me sigue atacando, joder.
Vale, muerto. A ver. Se ha creado el objeto... un pañuelo de guerrero, eso... ¿Qué habilidad es? Habilidad mitad daño. Habilidad clave. Muy bien, pues... si tenéis la posibilidad, como es mi caso, chicos, de conseguir crear ese accesorio, es decir, aprendiendo todos los puntos de habilidad, pues... meterlo directamente, ¿vale? No lo dejéis en el suelo, porque... es tontería, es absurdo, ¿vale? Es muy aconsejable, bueno, meter este accesorio en el inventario para, ya sabéis, al equiparlo, tener esa misma habilidad. Mitad daño, ¿vale? Así luego, pues, podemos cambiar de bestisferas cómodamente. Estando, bueno, esa habilidad puesta. Vale, así que... a ver, lo primero vamos a coger esto. Y ahora, esto, vale. A ver, ¿dónde estás? Pañuelo, aquí. A ver... reduce el daño recibido a la mitad. Perfecto. Pues venga. A ver, ahora sí vamos a sacar otra peluche más. Otro atuendo peluche. Vale, bueno, vosotros si queréis, si no estáis bueno, a gusto con peluche porque la tenéis a bajo nivel, pues evidentemente no hace falta que la subáis, chicos, ¿vale? En mi caso, pues voy a subirla porque, si no me equivoco, es la que más nivel tenemos ahora con ella. Bueno, antes era maga blanca, pero bueno, hemos pasado a peluche, ¿vale? Pues en vuestro caso, si tenéis una a nivel superior, pues subir esa, ¿vale? La que queráis. La que más vida os dé. En mi caso, peluche. A ver. Magic bullets, your move. Vale, bueno, el otro patrón desastre que nos queda, vamos a dejarlo para, bueno, en caso de emergencia, ¿no? Por si queremos sacar una bestisfera en cuestión y no hay posibilidad de buscarla, pues con esto la sacamos. Vale. A ver. Peluche nivel 5, 105 de vida, no está mal. A ver. Vale. Bueno, a ver. Vamos a seguir por aquí o directamente, ¿qué hacemos? Vamos a seguir por aquí, venga, a ver qué más encontramos. Mira, tenemos aquí un montón de cosas, tío. Tenemos tres enemigos. Uno de ellos era el escorpión este, ¿verdad? Sí. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Legajo apocalíptico. Vale, lo usamos. ¿O lo guardamos? Bueno, no, lo usamos, venga, además no hay espacio. No hay espacio, así que venga. Lo usamos directamente. Vale. Estos son giles. 400. Vale, a ver, me sigue otro por aquí, por el pasillo. Joder, tío.
muerto. A ver, que no me fío. Vamos a curarnos un poco. Vale, ¿esto qué es? Manuscrito, un tratado del silencio. Esto causaba, o curaba, creo que curaba. Ah, no, vale, causa el estado de mudez, perfecto. A los rivales presentes. Vale, a ver. Si lo usamos, no causa mudez, perfecto. Vale, a ver, pues, ya que estamos, vamos a atacar a esta distancia. A este flan. Ah, no, se le quita. Vale, se le quita ese estado. Tras un tiempo, pensaba que no. Era permanente hasta que lo matábamos, pero veo que no, bueno. Vale, muerto. A ver, nos queda ahora volver hacia la salida. No hay más... Bueno, aparentemente en esta sala tan pequeña no hay más salidas, ¿no? Para ir arriba, abajo, izquierda, derecha. Pues venga. Media vuelta. Vamos a intentar salir, chicos. Del nivel. No, robar técnica no. Bueno, sí, a ver qué le quitas. Nada. Vale, espera un momento. Nivel 20. Vida 9, PM en 2 y defensa mágica en 1. Vale, pues sí, vamos a curar el PM un poco antes de salir. Por aquí, espero que no aparezca Trema. Que por cierto, chicos, tengo que comentar un detalle muy importante acerca de... Bueno, gracias a un seguidor, por cierto, que desde aquí pues le doy las gracias, ¿vale? En Twitter, un seguidor, bueno, me comentó que a Trema se le podía robar ciertos objetos bastante útiles, ¿vale? Que de hecho solamente se le pueden robar a él. Así que vamos a intentar... Aunque no sé en qué planta era, creo que era en la planta 44, me parece. Por tanto, bueno, vamos a esperar a llegar a ese nivel. Aunque no sé si será en este... En este episodio, supongo que no. Será ya en el siguiente, ¿vale? Para, bueno, quitarle ese objeto. Ese objeto, bueno, nos va a facilitar bastante las cosas, ¿no? Porque al equiparlo, es un accesorio, ¿vale? Que al equiparlo, pues, nos permite atracar hasta 3 veces seguidas por turno. Así que imaginaros ahí, pues, la facilidad que tendríamos, ¿no? Para ir matando a los enemigos. De todas formas, pues, a este seguidor, gracias. Gracias por haberme, bueno, compartido esa información, porque no tenía ni idea, la verdad, de que se podía sacar... vamos, sé que se podía conseguir objetos de Trema robándole, pero no sabía que habían exclusivos que eran, bueno, tan importantes, ¿no? Como ese. Y no sé si habrá más, supongo que sí, pero bueno. Vamos a ver.
Vale, a ver, se ha creado otra habilidad nueva. Gargantilla del ocaso, ¿esa qué habilidad es? Efecto ceguera. Otra habilidad importantísima que convendría tener siempre sin tener, bueno, esa habilidad, digamos, puesta, ¿no? Por la combinación de atuendos. Pero... vamos a ver, es que dado que solamente se pueden equipar dos accesorios, chicos, no sé yo si, bueno, merecería la pena, ¿no? Pues tener esa habilidad equipada mediante accesorio, no por habilidad, digamos, propia, ¿no? Por combinación de bestisferas. Yo creo que no. Dado que esta habilidad sale equipando dos bestisferas, que es, bueno, el Lord Oscuro. Y si no me equivoco, esta cazadora, pues sí, vamos a dejarla. Ese accesorio, bueno, vamos a cogerlo simplemente para venderlo, ¿vale? Vamos a cogerlo, pero a ver cómo, tío, no tenemos más huecos. Vamos a vender, esto es una mierda, este inventario tan pequeño, tío. Joder, te rompes la cabeza. ¿Pero de qué manera? Madre mía, vamos a ver qué podemos quitar. Vamos a quitar esto, por ejemplo, lista de la compra, venga, que no vale para nada. A fin de cuentas, a esto se puede acceder, bueno, aleatoriamente por cada nivel, pero bueno, vamos a soltar, no, lanzar. Vale, le quitamos un poco de vida, muy bien. Bueno, vale, a ver un momento. Ahora viene lo importante. Si lo intentamos equipar, vamos a ver, tenemos actualmente dos equipados, dos accesorios. O, a ver, tenemos... sí, tenemos la capucha esta y el pañuelo. No podemos. Vale, imposible equipar nada más. Fijaros que absurdo, ¿no? O sea, es que esto, vamos, es un coñazo total entre lo pequeño que es el inventario y que no deja equipar más de dos accesorios. Es un coñazo esto, tío, la verdad. Es un coñazo, esto, vamos, es una cutrada importante, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues habrá que venderlo, ese accesorio. Sigamos, a ver, vamos a intentar salir de nivel, chicos. A ver si podemos. Si nos dejan, vamos a ver. A ver. Vaya, hombre, quita el medio, tío. Te quiero salir. Joder. Vale, muerto, ahora sí. Genial. Accionamos. Vale, a ver, estos tipos, mucho cuidado con ellos porque son los que causan el peor estado del juego, que es confusión. Por tanto, vamos a intentar esquivarlos como se pueda. Vamos a alejarlos lo primero con esto, onda expansiva. Vale, a ver, encima la salida está aquí. Habría que atacarlos a distancia, a estos tipos. Vamos a ver. Vale, aquí está la salida. Muy bien, tenemos aquí, a ver, una bestisfera y un manuscrito. ¿Esto qué es? Más de estos, más patrón de desastre. Perfecto, pues sí, vamos a utilizar uno para sacar otra peluche.
Vale. A ver, entonces, un momento. Tenemos otro aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a usar este. Vamos a sacar otra más de peluche. Y nos quedamos con uno. Con otro patrón desastre. Para utilizarlo en caso de emergencia. Muy bien. No, a ver un momento, espérate, recoger no. A ver. Aléjate, bicho. Onda expansiva, venga. Vale. Otra vez acerca, joder. Vale, ahora sí, muy bien. A ver. Is this all right? Partir de fusión, tenemos solamente uno. O sea, podemos hacer una única fusión por ahora. Vale. Bueno, pues vamos a subirla solamente un nivel, no se puede más por ahora. Peluche, ¿cuánto tienes? 120 de vida. 119, perfecto, no está mal. ¿Es esto bien? Vale, a ver, aquí tenemos otra bestiosfera, esta UR. Nada, esta vamos a dejarla ahí. Y esto sí, vamos a cogerlo. Aunque no se puede, ¿verdad? Ah, sí, vale. A ver. Vamos, alejaos. Vale. Bien, nivel 38. Tenemos aquí la salida del nivel para avanzar al 39. Pues sí, vamos a hacerlo rápido. Venga. Al siguiente nivel. 39, bueno. Vale, ya mucho sería que la salida estuviese también aquí, ¿verdad? Pero va a ser que no, tenemos aquí dos objetos y ya está. La salida hay que buscarla, bueno. Papiro de fusión, perfecto. Que se puede utilizar desde aquí, sin cogerlo. Vale, me gusta. Vamos a ver. Otra vez peluche, chicos, vamos a aumentarla, venga. Nivel 7. By my light. Muy bien. Vale. Muy bien, pues sigamos, ahora sí. Nivel 7 de peluche, no está mal, está bastante bien, la verdad. A ver, ¿qué tenemos? ¿Izquierda o derecha podemos ir?
Vamos a ver. Perfecto, si no te acercas, gracias. Muy bien. Muerto. Vale, nos queda este. A ver. Vamos a matarlos mientras que se pueda. Y ya está. Si no se acerca mucho, pues perfecto, ¿no? Porque así podemos matarlos y ganar más experiencia, más puntos de habilidad. Y todo eso. Muy bien. Vale, a ver, ¿por aquí qué hay? Vamos a ver. ¿Esto qué esconde? Perfecto. La salida al nivel. A ver. ¡800 giles! Vale, a ver chicos, un momento. Dado que al subir al siguiente nivel, imagino que ya aparece el jefe del nivel 40, pues vamos a intentar aumentar todo el PM. Sí, porque, bueno, va a ser buena idea eso, ¿no? Tener todo el PM al máximo contra un jefe, ¿no? Porque nunca se sabe esto. Así que sí. Venga, muérete, bichito. Espérate, porque encima hay otro. Otro más. Otro enemigo más. Muerto, ¿verdad? Sí. Vale, nos queda este. ¿Qué es? Ah, bueno, este es un volador. Vale. Bueno, con este a base de golpes lo matamos. Sin gastar más PM. Bueno. ¿Esto qué es? Un catálogo de moda. Tenemos dos, ¿verdad? Sí, esto era para acceder a la tienda de atuendos. Vale, pues sí, vamos a cogerlo. Vamos a lanzar esto. No, espérate. A curar PM, venga. Vale, bueno, estos objetos son exclusivos, ¿vale? Para, digamos, acceder a la tienda de atuendos, pues solamente es usando esto. No se puede acceder, bueno, de forma normal y corriente al subnivel, como es la tienda de artículos. Porque por ahora no hemos accedido de forma normal a esta tienda, la tienda de atuendos. Vale. A ver. Muerto. Muy bien. Pues venga. No hay nadie más que nos siga los talones. Pues venga. ¿Cuánto PM tenemos en total? 53. Vale, pues si podemos recuperarlo todo, perfecto. Venga. Ya de paso vamos a curar también a Peluche. Pero no sé si está con la vida al tope, ¿no? A ver. No, le queda un poco más de vida.
Vale, estamos al tope, ¿verdad? De PM 53 del... 53, perfecto. Pues venga. Mucha suerte, chicos. A ver quién nos toca como jefe. Vamos a ver. Vaya, 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 ¿cuántos tipos hay aquí? Joder. No me digas que hay que matar a todos. Tenemos ahí un blindado. Hostia, tío. Un blindado y nos persiguen cuántos lobos. Nos persiguen cuatro lobos, tío. Cuatro lobos y dos. Joder, dos más. Vale, pues manos a la obra. A ver cómo hacemos esto. Vamos a ver. Joder. Vamos a ver, vamos a empezar. Vamos a tratar de matarlos, bueno, uno a uno. Alejamos al resto y dejamos solamente uno, porque si no va a ser imposible matarlos. A ver. Venga. Vale. Ah, por este. ¿Llegas ahí? No, no llega a esto. Una casilla más, ahí. Vale, no llegas ahí. O si llegas. No. Mierda, tío. Ah, si lo matas, venga. Ya creo que... debe de estar muerto, ¿verdad? Vamos a ver. Vale, uno menos, perfecto. A ver. Tampoco me gustaría gastar mucho PM, ¿no? Porque luego si hace falta curar, a ver cómo nos las apañamos sin PM. Pero nos quedan bastante, nos quedan 23 puntos. Bueno, vamos a utilizar uno más, una vez más esto. Onda expansiva, venga. Vale. A ver. Está lejos, perfecto. Ah, por este, si le causamos ceguera, sería perfecto. Vale, bien. Cegado estás. A ver, un momento. Están los tres aquí. Sobre mí, cabrones. Venga, fuera. Vamos, contra la pared. Vale, se le ha quitado la ceguera, tío. Hostia. Pues pensaba yo que no, fijaros. Pensaba que este estado, bueno, era permanente. Hasta que no lo matábamos, no se quitaba. Pero creo que sí, que se quita tras unos turnos. Vale, uno menos, nos quedan dos, estos dos. Más los otros dos. Dos lobos y dos. Dos tipos de esos. Bueno.
Vamos, muere, lobito, venga. Joder, tío. A ver, ¿esto qué hacía? Esto gastaba vida de Yuna. Sacrifica vida para causar gran daño a todos los rivales presentes. Vamos a ver cuánta vida tiene Yuna. 146. Vale, venga, una... En caso de emergencia, venga. Estamos sin PM. Así que... Venga. Vale. A ver, un momento. ¿Podemos usar algún tipo de ataque de objeto? Vamos a ver qué tengamos aquí. ¿Qué va a ser que no? Vamos a ver. Podemos probar a cambiar de atuendo, ¿verdad? A ver. Otra vez en ceguera. Joder, tío, qué pesado eres. Vale, estamos con 16 puntos. Muy bien, vamos a utilizar onda expansiva. Alejamos a uno. O nos curamos directamente, mejor, sí. Peluche. Vale, a ver. Venga, mata a este, Yuna. Vale, cegado quedas. Y yo también, para variar. Joder, tío. Vamos, podemos. Venga, nos quedan solamente esos dos antes de enfrentarnos con el grandullón. Muerto. Vale. Genial. Vamos, lobito. No parece muy complicado, pero hostias, ¿eh? Cuando los tenemos aquí a todos acorralados, joder. Vale, muerto, por fin. Vía libre, tenemos la sala entera para nosotros. Vamos a curarnos un poco. Bueno. La clave para esto, chicos, para esto, bueno, pues es simplemente fácil, ¿no? Utilizamos... Ah, nos queda uno. Utilizamos todo el rato onda expansiva para, bueno, matarlos de uno en uno, porque si no es un caos, vamos. Si intentamos matarlos a todos cuando están aquí cerca de Yuna, pues evidentemente ahí van a darnos bastantes problemas, ¿no? Pero... De uno en uno con una expansiva, pues es fácil. A ver un momento, espérate. Déjame, grandullón. Vale, aquí no me atacas, ¿verdad? Aquí no entras. Vale. Pues venga, vamos a curar un poco el PM. Aquí este bicho no entra, muy bien. Por cierto, no sé dónde coño está el otro. Estará igual en la sala más al fondo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te pillé, aquí estás.
Llegas, no. Ahora sí. Vale. Muerto. Perfecto, nivel 21. Vida en 9, PM en 2 y el poder mágico en 1. La vida parece que siempre mantiene igual, ¿verdad? En la misma cantidad, en 9 puntos. Bueno, pues nada, vamos a por este, chicos. A ver dónde está. Ahí está. Ya lo he visto. Era pedazo de bicho. Cañón somático. ¿Y a quién das? ¿Al aire? Aquí no llega esto, ¿verdad? No tienes ángulo. No. De frente. Vale. Hostia, eso ya sí. Acierta. A ver cuánto quitas. Bueno, 25. Se aguanta bien. Vale. A saber cuánta vida tiene el mastodonte de este tío. Más de 500, a lo mejor sí tiene. Fácilmente, chicos. Vamos a intentar a ver si aguantamos bien. ¿Nos quedan cuánto PM? Nos queda 8, vale. Vamos a... No, espera un momento, espera, espera. A ver. Adiós, uf. ¿Por qué poco? ¿Por qué poquito? Joder. Vale, vamos a recuperar un poco el PM. Vamos a ver. Aunque esto no sé si le da facilidad para Trema, ¿no? Porque no sé si en esta planta, pues, digamos, Trema puede aparecernos. Supongo que sí, supongo que esto no varía. Digamos que Trema, pues, aparecerá en todos los niveles, ¿no? Estemos en una planta con un jefe, estemos en una planta normal, planta múltiplo de 10, de 5, en fin. Que Trema va a jodernos sí o sí. Aunque no queramos, bueno. A ver si podemos matarlo antes de que nos haga el primer aviso. Porque creo que ya nos apareció más de una vez, ¿verdad? No sé en qué capítulo, pero me parece que sí. Durante toda la serie ya nos ha tenido el placer de aparecer en el nivel. Vale, bueno, suficiente PM, 37, vale. Aunque quizás estoy pensando una manera un poco más cutre, ¿no? Más... Sí, bueno, más cutre. Más... ¿cómo decirlo? Más fácil. Que sería, si se puede, porque no sé si se puede, no sé si este tipo tiene defensa ante veneno. Vamos a probarlo. Vamos a utilizar la magia bio. Vale, ahí llega. Esto sí, creo que sí. Ah, sí. Vale, se le envenena. Perfecto. Con lo cual, entonces, ahora supuestamente le tiene que quitar vida cada turno. Con lo cual, si le metemos aquí dentro... En el pasillo este tan estrecho. Y pasamos turnos. Vamos a ver. Anda, mira, sí, le quita vida. Mira, mira, le va quitando vida. Mira, mira. Qué guay, tío, mira qué guay, ¿eh? Qué bonita forma de matar a este mastodonte sin gastar mucho tiempo, chicos. Madre mía. Qué guay, hala, venga, pues a restarle puntos sin que nos ataque, qué guay, tío. Joder. Vale, pues ya sabéis, con la magia bio, chicos, nada más empezar el combate. Bueno, tras matar a los lobos y a los dos tipos de estos, de los cuernos, pues envenenáis al tipo este, metéis aquí.
pasáis turnos como loco hasta matarlo. Buena forma. El Trema parece que no da señales de vida, eso es cojonudo. Vamos, ya morirás. Vale, ya ha muerto, ¿no? Sí. Perfecto, madre mía. Forma cutre pero eficaz, chicos, de matar a este. Si os interesa, ya sabéis, usáis esa magia, envenenáis, os quedáis ahí, pasáis turno, ya sabéis cómo, con si pulsáis círculo y, bueno, pulsáis select todo el rato, pues pasáis turnos hasta matarlo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a guardar lo primero, eso sí, que ya es muy importante, que ya el capítulo va a acabar aquí. Ahí va, podríamos haber dejado espacio en el inventario, porque ahora viene en cofre. Creo que no tenía espacio. O sí, no lo sé, vamos a probarlo ahora. Pero me parece que no, que tenemos el inventario lleno. And then a guard found me while I was watching the stage. He didn't stand a chance. Bam, boom, pow, ha. I kind of feel bad for the guy. Ah, he was just a LeBlanc thug. And you're one to talk, Payne. You beat up a bunch of them. It sounds like you two had some fun. Yeah, while you were strutting around in that silly getup. Oh, that thing was so heavy and hot. That's not as easy as it looks, you know. Those were fun times. I'm writing a book. A book? There's so much that happened. I want to make a record of it all. You two should help me write it. Does it really have to be written down for it to be remembered? Whatever. Sorry, but a book doesn't seem like something you do, Payne. I have an idea. Instead of writing about the old stuff, why not write about all the new stuff that's been happening? So what new stuff has been happening? I got a lot of things going on. Seems to me you just stick your head in wherever it fits. Riku, let me ask you this. Just what is it you want to be? Be? Well, that's easy. Come on. I'm thinking, okay? It's not that I can't decide. It's just nothing comes to mind. I know I can't just sit around and do nothing. I can't stay still in one place. I have to keep busy. Not like you, Uni. Like me? Just passing all those days back on Besaid, wasting your time away. What do you mean, wasting? I'm not flying all over the place like you. But that's what I want right now. I don't get it. What is? To watch the ocean. And go for walks? And cook meals? But that's so normal, Uni! But I want normal! Why can't you understand that, Riku? I just can't! You're not doing anything with your life! And you're just fooling yourself by keeping busy all the time! What do you mean by that, huh? That's enough, both of you. To each her own. Let's just leave it at that. Well, I would leave it at that if she would just let me be. Huh, easy for you to say, Payne. You don't care about other people, just yourself. And you care about others too much. Well, I can't stand to see you wasting your life away. That's none of your business. I said that's enough.
What's the matter with you? We finally see each other, and this is what happens? She started it. You started it, Uni. Okay, enough. Things were never like this before. Vaya, un poco dramática la secuencia, ¿no? Joder, nunca habíamos visto así a Yuna y a Riku. Bueno, vamos a coger el cofre este. Vale, pócima vigorizante. O sea, tenemos hueco, tenemos un espacio, creo. Perfecto. Muy bien. Pues tras esta secuencia, tras esta pequeña pelea con esos bichos, chicos, ha llegado el momento de guardar. Y bueno, fin del capítulo, chicos. Espero que, como siempre, os haya gustado, ¿vale? Próximamente os traeré el siguiente episodio de los niveles 41 al 45, ¿vale? Así que un saludo para todos. Gracias, como siempre, a los que me seguís y hasta la próxima.